para que aprovechemos esta charla vía telefónica con el candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición Morena PT. Él es Iván Pérez Negrón, que nos saluda vía telefónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Sandra, muy buena noche a ti y a todo el auditorio de ese gran noticiero. Muchas gracias por estar en este espacio. Me gustaría que primeramente nos contaras acerca de tu preparación previa, de tu carrera, para que la gente vaya pues nuevamente despertando en este tenor y después hablaremos de las propuestas. Por supuesto, Sandra. Iván Pérez Negrón es un orgulloso moreliano, esposo de Eloísa Flores, papá de Iván, Javier y Elo, devoto de la familia y bueno, pues además siempre con ganas de superarnos. Yo soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Economía por la Universidad Anáhuac del Norte, tengo estudios de maestría en Sociología, estudios de maestría en Derecho Fiscal y soy candidato a doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo y además servidor público de vocación, no de ocasión. Siempre hemos estado vinculados a la administración pública y bueno, ahora muy contentos con la posibilidad de servirle a Morelia, que es mi casa, desde esta trinchera que será la presidencia municipal. Así es, y en esta búsqueda de la confianza de los morelianos, ¿cuáles son los ejes por los que se pretende trabajar tu proyecto? Vamos por una Morelia sostenible, una Morelia productiva y con plena inclusión, Sandra. Haremos de Morelia una ciudad de oportunidades, fundamentalmente para las mujeres. Quiero decirte que la planilla que me acompaña y que estará gobernando a partir del 1 de septiembre está integrada en su mayoría por mujeres, lo cual nos tiene muy contentos. 50% de los espacios del ayuntamiento serán ocupados por mujeres y el 30% por jóvenes menores de 35 años. Eso nos va a permitir, sin duda, innovar, crear y transitar hacia un gobierno digital para efectos de garantizar que haya cero corrupción, como inició el gobierno de Morena en el 2018, a diferencia, por supuesto, de ese gobierno del 2015-2018 que se caracterizó por la corrupción, por los señalamientos, por las observaciones. Y nosotros vamos a caminar siempre de la mano de la gente. Esa es nuestra aspiración y lo vamos a hacer como a lo largo de nuestra historia, siempre de manera honesta, rindiendo cuentas y poniendo por delante a la transparencia. Por ahí vemos mucho a través, obviamente, de la propaganda, de las redes sociales, un hashtag que pues ha sido muy significativo para tu campaña, el Yo Sí Sé Cómo. ¿Cómo se llevarían a cabo? Porque de pronto escuchamos propuestas, ideas que la gente queremos escuchar, pero ya al momento de llevarlas a la práctica parece que ahí hay alguna desviación, pero tú tienes muy claro que tienes la estrategia, la forma y el método para poder cumplir cada una de ellas. Yo sé cómo, Sandra, vamos a lograr que Morelia sea la capital cultural de México y para eso vamos a triplicar el presupuesto en cultura. Vamos a triplicar el presupuesto en turismo para rescatar la economía. Después de la pandemia, hoy lo más importante es que haya ingreso, que haya empleo para las familias que lo perdieron y también vamos a oxigenar la economía apoyando a los negocios, a los hoteles, a los restaurantes y lo vamos a hacer con una ley de ingresos que no va a crear nuevos impuestos, no va a incrementar las tasas de los existentes, ni siquiera vamos a impactar la inflación como se hace año con año. Y además vamos a trabajar con un modelo de seguridad ciudadana que vaya directamente a la reconstrucción del tejido social, a generar cohesión nuevamente y solidaridad entre las familias morelianas y para ello tendremos un programa súper agresivo de recuperación de espacios públicos. Vamos a darle mantenimiento a las unidades deportivas. Necesitamos que nuestros chavos, que nuestras niñas y nuestros niños tengan lugares dignos donde pasar el rato de la mano de sus familias. Esas son entre algunas de las acciones que vamos a promover para lograr esta Morelia sostenible, productiva y con plena inclusión.
Hablaba del ámbito cultural y de manera pues muy, muy especial, pregunto también, ¿cómo hacer posible que estos presupuestos, que estos apoyos, sí lleguen a los artistas, a los creadores pues locales y que no se quede solamente para los mismos grupos de siempre, por ejemplo, para los mismos representantes, los mismos administrativos, sino que sí beneficie a la comunidad creadora y cultural que tenemos, que además es mucha? Primeramente, garantizando que la agenda cultural, Sandra, provenga de las sugerencias, de las propuestas, de lo que han vivido en términos de experiencia los promotores culturales, los actores centrales, que en Morelia además hay muchos artistas, hay muchísimo talento. Y con plena honestidad, cuando los recursos son bien administrados, llegan directamente a los beneficiarios. Quiero decirte que la Secretaría de Cultura va a tener una titular o un titular que va a ser designado por concurso, sin compadrazgos, sin amiguismos, y eso le va a dar muchísima viabilidad a este proyecto para lograr que verdaderamente Morelia pueda atraer el turismo de bodas, el turismo de negocios, el turismo médico y de salud, el turismo religioso. Lo que necesitamos es que las y los turistas vengan, gasten su lanita, para que a las familias les llegue el bienestar y una mejor calidad de vida. Candidato, seguramente seguiremos viviendo en tiempos de pandemia, a lo mejor no como el año pasado, no como al inicio de este 2021, pero sí con una modificación en nuestra rutina, en nuestra forma de hacer negocios, de convivir, de socializar, de vivir simplemente. ¿Hay alguna estrategia planeada para enfrentar esta situación? Sin duda, necesitamos impulsar el desarrollo. Lo más importante es la generación de empleo, Sandra, y además yo en mi calidad de diputado federal hoy con licencia aprobé la creación del INSABI, aprobé la reforma para garantizar el acceso a los servicios de salud de manera gratuita, universal y progresiva, y ahora como presidente municipal vamos a alinear nuestros esquemas con el gobierno estatal, que encabezará también mi amigo Alfredo Ramírez Bedoya, y de la mano del gobierno federal vamos a garantizar que verdaderamente la salud sea una prioridad. Nosotros haremos lo que nos toca y trataremos de elevar verdaderamente las condiciones de bienestar, mejores salarios, a partir de que la micro, la pequeña, la mediana empresa tenga muy buenas ganancias. Es la única manera de que ellos paguen buenos salarios y eso se traduzca, reitero, en calidad de vida para los hogares. Eso es lo que verdaderamente importa el día de hoy, Sandra. Y respecto a este cierre de campaña que ha empezado, pues bueno, por diferentes o por cada uno de los candidatos desde el fin de semana y que culminará el día de mañana, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? ¿Cómo percibiste el apoyo de tu equipo, pero también de los ciudadanos? Fue increíble la respuesta que tuvimos de las y los morelianos. También agradecer que hayan venido muchas mujeres, muchos hombres del interior del estado a acompañar a Alfredo Ramírez en su cierre estatal, a Iván Pérez Negrón en el cierre de campaña municipal y ya listos para tomar protesta el 1 de septiembre. Por eso, a través de este noticiero, quiero invitar a las y a los morelianos el 6 de junio, voto masivo a Morena y PT para continuar con la transformación de esta ciudad que para Iván Pérez Negrón es su pasado, es su presente, pero fundamentalmente será su futuro. Siempre con un ánimo pleno de servirle a las y a los ciudadanos. Para terminar esta charla, obviamente agradeciéndote también pues la participación. Si llegas justamente a tomar protesta en el mes de septiembre, a estar a cargo de los morelianos y hubiese alguna falla o algo que los ciudadanos no estén conformes, ¿de qué manera pretendes o quisieras que se arreglaran esas situaciones justamente y llegar a acuerdos? Va a haber un gobierno totalmente incluyente, Sandra, un gobierno abierto, con un presupuesto participativo. Todas y cada una de las decisiones del gobierno se tomarán no desde un escritorio, se tomarán como lo hemos hecho ahora en campaña, tocando puertas, atendiendo en las plazas públicas,
y pidiéndole a las y a los funcionarios que sean muy sensibles. Nosotros vamos por un gobierno de resultados, por un gobierno honesto, repito, y ahí es donde contrastamos con el otro proyecto que está encabezando Alfonso Martínez, un gobierno que cuando fue independiente, bueno, pues fue tachado de corrupción, fue tachado de ineficacias, dejaron destruida la ciudad, y él que anda ahí promocionando mucho a su policía, bueno, pues decirte que fue la policía que más quejas tuvo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese trienio del 2015-2018 fue donde más delitos de alto impacto hubo, se incrementaron los robos a casa habitación, se incrementaron los robos a vehículos, y por eso nosotros vamos por esa Morelia sostenible, y para ello necesitamos que reafirme lo que la gente nos ha dicho en las colonias y las comunidades. El 6 de junio, voto masivo a Morena y PT para continuar con la transformación. Muchísimas gracias, estaremos pendientes de cómo culmina este proceso y también pues agradecemos el espacio y el tiempo que nos otorgaste. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, Sandra, muy buena noche. Muy buenas noches. Usted ya escuchó ahí, pues bueno, las propuestas y la forma de llevar a cabo pues la petición también de los ciudadanos.